Buenos días, estamos en una nueva edición de los Desayunos Digitales del Bierzo Digital y hoy contamos con un invitado excepcional, un invitado que está de moda, está en los papeles, como se suele decir en el argot periodístico, es Iván Alonso, buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Alejandro Estebanez, el redactor jefe del Bierzo Digital. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Y Claudia Cabo, redactora del Bierzo Digital. También detrás de la cámara están otros compañeros que les saludamos nosotros desde aquí. Y bueno, nada, estamos en el Hotel AC, que colabora con nosotros y nos patrocina Caja Rural, así que también una mención para ellos de agradecimiento. Iván Alonso, estás en el centro un poco de la noticia. La Coalición por el Bierzo ha sido un poco el que tiene la llave de gobierno en Ponferrada y en otros ayuntamientos. Realmente, pues bueno, pues esto hace que estéis en el centro de atención y en el punto de mira, ¿no? Yo directamente te voy a decir, ¿con quién vais a pactar? Pues todavía es pronto para saberlo, principalmente porque a los dos partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, que parten los dos con la misma velocidad, les hemos puesto deberes y en esos deberes estamos esperando que nos concreten qué proyectos tienen de desarrollo para Ponferrada, qué proyectos tienen en global para el Bierzo, porque buena parte de lo que afecte a Ponferrada también va a afectar en la dinámica general a la situación que tenemos en el Bierzo, que la queremos cambiar. Vamos a poner a Ponferrada en funcionamiento, vamos a poner a Ponferrada en movimiento, vamos a poner a Ponferrada por fin en color. Vamos a olvidarnos de esa Ponferrada gris, apagada, que pierde población, que la noticia es esa, que pierde población y que está en una situación de franco retroceso, para cambiar esa dinámica. Y ahí, pues la posición donde la ciudadanía nos ha puesto es absolutamente central para poder poner encima de la mesa precisamente qué es lo que van a hacer tanto Partido Popular como Partido Socialista, que tienen la misma posibilidad los dos. Por tanto, estamos a la espera, es verdad que ya hemos tenido algunas reuniones, y estamos a la espera de que nos concreten cuáles son las posibilidades, las capacidades e incluso los proyectos concretos que van a tener. Nosotros, por otro lado, tenemos un programa amplio, ambicioso y conocido, las 101 propuestas para que Ponferrada vuelva a tener futuro, vuelva a sonreír para esa nueva Ponferrada, y a partir de ahí son conocedores perfectamente de las mismas. A partir de ahí también se puede entrar en la concreción de qué se va a cumplir de nuestro programa electoral. Buenos días, Iván. Volviendo Buenos un días. Poco a la introducción que hacía Alejandro, se está centrando todo mucho en Ponferrada, porque evidentemente es el centro, por así decirlo, del Bierzo. Pero bueno, los resultados de coalición os han dado también llave en más municipios, hay incluso alguna alcaldía por ahí que puede ser para vosotros. ¿Qué análisis hacéis de los resultados electorales del pasado 18? Bueno, pues esto es la constatación de la consolidación de Coalición por el Bierzo como tercera fuerza política en el Bierzo, en algunos ayuntamientos incluso la segunda fuerza política, como el caso de Arganza, donde creo que es necesario y que se produzca un cambio, ¿no? Y que la tendencia es que Javier Ovalle Villar sea un alcalde bercianista en Arganza, en colaboración, lógicamente, con el Partido Popular. Y luego pues está la misma situación que tiene Ponferrada en Villafranca del Bierzo. Es decir, nuestro concejal Santiago Castelao pues es quien tiene la posibilidad también de decidir entre el Partido Popular o el Partido Socialista cuál va a ser la mejor decisión para Villafranca del Bierzo. Pues buena parte de la misma se va a basar en lo que nosotros también estamos poniendo encima de la mesa en Ponferrada. Es decir, en la concreción de proyectos o en la apuesta de Villafranca del Bierzo por el futuro de Villafranca. Es otra población histórica, la capital cultural del Bierzo, el Camino de Santiago, la pequeña Compostela, que también lleva una situación de franco retroceso que nosotros queremos parar para poner en funcionamiento a Villafranca. La situación en el escenario de Bembibre, bueno, pues es que tampoco hay una mayoría. Coalición por el Bierzo tiene un representante, pero está más fragmentada, por así decirlo, la corporación. Entonces, bueno, pues hemos entrado en un periodo de conversaciones inicial y poco podemos avanzar también sobre la situación de Bembibre, pero siempre hemos puesto encima de la mesa lo mismo. Es decir, con quien nosotros lleguemos a un acuerdo en Bembibre tiene que ser por proyectos, desde el punto de vista también industrial, de desarrollo del polígono y de pérdida, en este caso, de poder competitivo que ha tenido Bembibre como referencia de todo el Bierzo Alto, y que eso tiene que ser una dinámica también que tenemos que necesariamente cambiar. Bueno, Iván, nos has adelantado ya un poquito, pero ¿cómo han sido las primeras tomas de contacto aquí en Ponferrada
con el PSOE y el PP? Bueno, pues muy cordiales. Todos, quizás en esa primera toma de contacto, hemos analizado un poco la situación o el escenario que se ha dado. Todo el mundo coincide en que Coalición por el Bierzo ha resistido muy bien esta ola, este plebiscito del bipartidismo, de la situación del Gobierno central. Fruto de ello es que, fíjense, vamos a votar ahora dentro de unas semanas para las elecciones generales. Y claro, a nosotros nos hubiera gustado que no se hubiera hablado tanto o que no hubiera pensado el votante tanto en clave nacional. De verdad, porque se pierde una oportunidad de hablar de nuestras cosas, de nuestra situación municipal, de nuestros problemas cotidianos, que nada tienen que ver con la derecha ni con la izquierda, de verdad, que absolutamente nada. Que urbanizar un pueblo, que poner las farolas, que cambiar las luminarias de Ponferrada, que arreglar lo de los pozos negros, que hacer nuevas vías de comunicación entre los barrios, que hablar de la zona de bajas emisiones, de la hora y de cuestiones locales, para nada tiene que ver con el Gobierno de España. Y bueno, pues se ha caído de nuevo, arrastrados por esa estrategia que tienen tan bien armada Partido Popular y Partido Socialista, en una situación de bloques que nosotros, desde luego, creemos que es absolutamente contraria y poco beneficiosa para los intereses de Ponferrada. Aún así se ha resistido, esto bueno, pues lo entienden perfectamente tanto Partido Popular como Partido Socialista, que entienden que nuestros resultados han sido unos resultados muy buenos, si bien es cierto que en el seno de Coalición por el Bierzo nos hubiera gustado tener una mayor representación, que además creo que merecíamos de verdad, por el esfuerzo, por la campaña electoral, por la implicación de todos los compañeros y todos los voluntarios. Yo desde aquí les doy las gracias por esa implicación personal. Todo lo que hacemos es Made in Ponferrada, es Made in Bierzo. A nosotros no nos viene ninguna marca de fuera a decir ni a pautar absolutamente nada. Y creo que hemos hecho una campaña totalmente, totalmente sobresaliente que merecía más. Y encima nos hemos quedado buena parte de la noche electoral. Teníamos hasta con el 81% escrutado el tercer concejal y nos hemos quedado a escasos votos de ese tercer concejal que hubiera sido muy necesario para Ponferrada. Con todo, bueno, pues el diálogo está abierto, la sintonía es buena con unos y con otros, nosotros hemos puesto el contador a cero. Para mí y para Coalición por el Bierzo no cuenta la experiencia del mandato 2019-2023, ni tampoco cuenta la del 2015-2023, es decir, ponemos el contador a cero y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver lo que dan de sí las propuestas que nos tienen que poner encima de la mesa para que podamos decantarnos, porque si están en igualdad de condiciones, pues tendrán que decantarnos, obviamente, esas propuestas que obviamente haremos públicas y que conocerá todo el mundo. Es lógico que en la matemática electoral, los resultados, pues os ha puesto en esa tesitura de protagonistas como tercera fuerza desequilibrante de esa imaginaria balanza, ¿no? Pero en las primeras conversaciones, o vosotros en vuestro foro interno, ¿partís con alguna especie de premisas irrenunciables? ¿Hay alguna cosa que esto seguro, o sea, por sí, o sea, por narices, hablando? Pues fíjese, por el bien del futuro de Ponferrada, no. No, porque para nosotros es muy importante, desde todo el punto de vista, la situación de gestión y de inversión que puede darse ahora. Es decir, también no solo están las inversiones que puedan venir, que también están las gestiones que se pueden hacer. Lo decía usted anteriormente, antes de que nos sentáramos, ¿no? La formación profesional. La formación profesional igual no depende tanto de las inversiones, puede que haya que adecuar alguna instalación, como de la voluntad de que se den aquí esas titulaciones de grado medio superior. A lo mejor la gestión también pasa por la materia universitaria, también pasa por la materia sanitaria que tanto preocupa a los bercianos, también pasa evidentemente por infraestructuras que no dependen desde el punto de vista de la gestión municipal, pero sí dependen de otro tipo de gobiernos o incluso de fondos europeos. Por lo tanto, sí que es cierto que nosotros tenemos en nuestro programa electoral algunas, nosotros denominadas, por así decirlo, líneas rojas, sí que es verdad, pero no van a ser insalvables, van a ser puestas encima de la mesa para ver qué es lo que se puede hacer con cada una de ellas. Y yo me digo, la zona hora, por ejemplo, o la zona de bajas emisiones. Nosotros queremos quitar la hora, no la vemos necesaria, pero bueno, tampoco vamos a imponerlo. Es decir, que sepa la ciudadanía que el partido con el que vayamos a gobernar no quiere quitarla. Lo tienen que saber y que ellos tengan también la responsabilidad de decir es que hemos preferido que la hora siga. Y a lo mejor tenemos que buscar una solución intermedia. Ni la vamos a quitar, ni la vamos a dejar como está. A lo mejor buscamos una solución intermedia. A lo mejor el partido con el que vayamos a gobernar lo convencemos y entienden que hay que suprimir la hora
para una distinta manera de entender la ciudad, con esos 45 minutos de aparcamiento gratuito y multa al que pase de ese aparcamiento gratuito para que haya la movilidad, que por otro lado la hora la da, pero castigando, por así decirlo, a una zona de la ciudad que vive a otra velocidad que otra zona o otras zonas de la ciudad que no la tienen. Quiero decir, la zona de bajas emisiones, pues, entran tantísimos matices en juego, pero tantísimos que puede darse un vuelco a la situación que ahora se plantea. ¿Que nosotros queremos la zona de bajas emisiones como ahora mismo está planteada? No, rotundamente no. ¿Que habrá que hacer una modificación? Pues seguramente sí, vamos a ver dónde entra y en qué nivel entra esa modificación de la zona de bajas emisiones. Imponer algo, ni vamos a permitir que nos lo impongan, ni nosotros lo vamos a imponer tampoco. Vamos a dialogar, vamos a trabajar en el momento en el que tengamos claro el gobierno que va a haber, y desde luego, si hay una imposición, pues eso sí será una línea roja. Si hay diálogo para entre todos buscar una solución a un problema que desde luego nosotros entendemos que existe, pues evidentemente que haya diálogo. Si no lo hay, pues será un problema. Aunque ahora mismo está fuera de estas negociaciones, si cabe la posibilidad de ver un tripartito en Ponferrada, PP, Coalición por el Bierzo y Vox. ¿Teme que le pueda pasar factura a su partido entrar en un gobierno con Vox? Bueno, por nuestra parte no va a haber esa negociación. Ya lo dejo bien claro y lo dejé bien claro el día de la noche electoral, pero no porque yo tenga nada en contra de Vox, sino porque Coalición por el Bierzo no negocia más allá que con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Por lo tanto, los acuerdos que en su día tuvo el Partido Socialista con Podemos son acuerdos del Partido Socialista con Podemos. Los acuerdos que pueda tener el Partido Popular con Vox son acuerdos que puede tener con el Partido Popular con Vox. Incluso en los tiempos en los que gobernamos, en aquella minoría absoluta con Gloria Fernández Merayo, también hubo un acuerdo puntual con Ciudadanos. No entró en el gobierno municipal y sí apoyó de manera externa y llevando incluso una responsabilidad. Pero son acuerdos a los que ha llegado el Partido Popular o el Partido Socialista con otros terceros actores. Nosotros no entramos ahí. Y quiero dejar ya perfectamente claro, lo he dicho muchas veces en la campaña electoral, lo vuelvo a reiterar. Miren, a nosotros no nos van a hacer caer en el viejo truco. El viejo truco de elegir entre buenos y malos, entre azules y rojos, entre la derecha y la izquierda a nivel local, no. Tienen ahora unas elecciones generales, tienen ahora unos debates, pueden poner ahora en vez de medios de comunicación locales, pueden poner perfectamente los medios de comunicación nacionales con el bombardeo continuo, no haces más que encender la televisión o poner la radio en horas de audiencia a nivel nacional, es un bombardeo absoluto, Feijóo, Sánchez, no sé qué. O sea, no vamos a entrar en ese juego, me niego a entrar en ese juego. Me niego porque entonces iría en contra de lo que nosotros venimos defendiendo, que la política local es otra cosa. Que la política en el Bierzo, en el Consejo Comarcal, en la Diputación, en los ayuntamientos, es otra cosa. Y yo no voy a entrar a ese juego donde nos pretenden arrastrar algunos y por ende a la ciudadanía para elegir. No, aquí no entramos en ese juego. Ni entramos en su día con Podemos, ni vamos a entrar ahora con Vox. Iván, ¿tienen la posibilidad de entrar en otros gobiernos, como bien hemos dicho, Bembibre, Villafranca, incluso la alcaldía de Arganza? ¿Estas negociaciones cómo van? Bueno, pues son negociaciones individuales. Es decir, nosotros no hacemos valer el peso de un acuerdo global, porque entendemos que la autonomía local y la autonomía municipal de cada ayuntamiento tiene su casuística y tiene sus actores. Entonces, nosotros vamos ayuntamiento a ayuntamiento, que por otro lado va muy en consonancia con lo que yo estoy diciendo, ni derechas, ni izquierdas, ni azules, ni rojos, o sea, hay personas. Y hay situaciones en los ayuntamientos donde son absolutamente distintas, independientemente del partido por el que vayan. Fíjese, incluso algunos cambian, hoy voy con el PSOE, mañana voy con el PP. Una familia socialista de toda la vida, de repente el que a veces aquí se heredan hasta los cargos, ¿no? El hijo se presenta por el Partido Popular o con el Partido Socialista. Que no, que a este nivel no existe esto. A este nivel de verdad que hay otra cosa. Y como hay otra cosa, en cada ayuntamiento se mira la situación de cada ayuntamiento y no hay una política de pactos global. ¿Se han fijado una fecha límite para llegar a algún tipo de acuerdo o nos van a hacer llegar justo al día de...? No tengo ningún problema, no lo sé. Desde luego, por el bien de Ponferrada, como si es en el último minuto y tocando la campana. Y si puede ser antes, pues mejor. Si puede ser la próxima semana, pues mejor. Y si tiene que ser en el último minuto y tocando la campana, en el último minuto tocando la campana, porque nosotros no tenemos ninguna prisa. Los ayuntamientos se constituyen el día 17. ¿Qué más da que llegues a un acuerdo el lunes de la próxima semana, que llegues a un acuerdo en el último minuto, si el acuerdo es bueno? ¿Qué diferencia hay? Pues obviamente mucha, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer valer.
Si el acuerdo es bueno mañana, el acuerdo se firma mañana. Si el acuerdo es bueno en el último minuto porque así lo han querido, pues nada, en el último minuto porque así lo han querido. ¿Qué concejalías le gustaría tener a Coalición por el Bierzo en Ponferrada? Pues es que no es lo que más nos importa ahora mismo. No estamos en ese momento. De verdad que no, porque las vamos a tener. Entonces no estamos ahora en ese momento. Hay que analizar también cuáles son las fortalezas del pacto. Hay que analizar cuáles son las fortalezas también de nuestro programa electoral, que queremos que una parte del mismo se lleve a cabo y a partir de ahí lo decidiremos. ¿Le gustaría seguir en medio rural? Hombre, yo creo que Coalición por el Bierzo debería tener y debería seguir con la responsabilidad de medio rural, de una concejalía que se creó de cero y que tiene mucho recorrido y mucho por hacer. No hemos hecho todo lo que nos gustaría hacer, por situaciones, por circunstancias, porque bueno, tampoco, también hay que reconocer que uno no es perfecto ni es Dios, o sea, a veces cometes también errores, me hubiera gustado que algunas cosas fueran más rápidas, hemos tenido situaciones, bueno, pues que han de alguna manera lastrado, ¿no?, la gestión municipal en este último mandato, que ha sido terrible. Yo de verdad espero que venga un mandato pues con una normalidad, por favor, ajena a la situación interna del pacto de los ayuntamientos, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, el tema de la pandemia, pero además es que si fuera poco el tema de la pandemia es que luego ha habido un conflicto bélico que ha cambiado todos los presupuestos de arriba abajo. Hemos tenido que hacer, yo no sé, tres veces un presupuesto, tres veces, para sin ir más lejos, la pista polideportiva de San Andrés de Montejos creo que llevamos 2 años, así no se puede. Entonces, a ver si viene un mandato con cierta normalidad y esa concejalía de medio rural pega el salto, que por otro lado está preparada para dar y atender a todos nuestros barrios y a todos nuestros pueblos como merecen. Hay mucha diferencia todavía entre la ciudad, los barrios y los pueblos de Ponferrada y queremos que se acorte. Volviendo un poco a los resultados del domingo electoral, la suma de votos de Coalición por el Bierzo y Partido Regionalista del Bierzo supera los 4.000, creo que eran 4.003, una cosa así, y daría para 4 concejales. Eso e incluso 5. Incluso 5. Incluso 5. Más a mi favor para mi pregunta. ¿Eso le hace plantearse la necesidad de unir al bercianismo, como ahora se está hablando de la unión de las fuerzas de izquierda, por ejemplo? ¿Cabe la posibilidad de ver todo el bercianismo unido en las próximas municipales, por ejemplo? Pues es un deseo que debería producirse. La verdad es que al final, fíjese, nosotros de lo que estamos analizando de todos estos años, si se da cuenta, la diferencia siempre ha oscilado en torno a 500 votos. Y esta vez ha habido un salto cualitativo. Es decir, la diferencia esta vez se sitúa en torno a los 1.200 votos de diferencia. Por lo tanto, buena parte del votante bercianista ha entendido que es un voto más útil el de Coalición por el Bierzo. Yo, sin restar ningún mérito, por supuesto, que sé lo difícil que es presentarte unas elecciones y sin restar ningún ápice de credibilidad y, por supuesto, de legitimidad. De hecho, en este último mandato, las dos formaciones hemos votado al 95% de las cuestiones municipales en el mismo sentido, incluidos todas las mociones que se han presentado. Al estar en el equipo de gobierno, nosotros no presentamos mociones y si del otro lado se han presentado, les hemos votado todas a favor, todas. Yo no recuerdo ni siquiera una abstención, todas. Eso lo que lleva es a un proceso natural. Ese proceso natural será que la referencia sea Coalición por el Bierzo, pero es que además hay otro matiz, ¿no?, importante, que incluso los votantes nos han comentado. Bueno, es que Coalición por el Bierzo tiene una implantación en el Bierzo. Es que estamos representados, si no calculo mal, en cerca de 17 ayuntamientos. 16, 17 ayuntamientos. Hemos presentado cerca de 30 listas en todo el Bierzo, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues ha habido una representación, ha habido ahora mismo una candidatura única y exclusivamente en Ponferrada. Entonces, claro, la dinámica tiende, lógicamente, a que la representación del bercianismo esté en manos de Coalición por el Bierzo. Y, por supuesto, esa unidad de voto pues hubiera dado, pues imagínese, yo creo que no solo nos quedamos ahí, es que hubiéramos tenido un diputado provincial con total seguridad. Y como está hoy en día la diputación provincial, fíjese lo que hubiera supuesto, ¿no?, un diputado provincial. Por lo tanto, ahí lo dejo. Seguramente hubiéramos tenido otro consejero más por Ponferrada. Entre 4 y 5 concejales te dan la opción de un consejero más, ¿no? Y luego es muy necesario porque hay que luchar contra este bipartidismo que nada bueno ha traído al Bierzo. Nada bueno ha traído si miramos para atrás a la situación que estamos viviendo ahora. Ya para ir finalizando, precisamente del Consejo, ¿hay alguna especie de consigna, de plan con respecto al Consejo Comarcal?
Bueno, vamos a ver, estamos en que en el momento en el que Coalición por el Bierzo dejó la vicepresidencia del Consejo Comarcal del Bierzo, lo dejamos con casi la firma del convenio cuatrienal. Si recuerdan bien, al principio de esta legislatura se firmó, pero eso lleva un trabajo de 4 años. Y ahora tiene que volverse a firmar el convenio cuatrienal. Yo no sé si ha habido algún tipo de avance. Yo me molesté muy mucho desde la vicepresidencia del Consejo Comarcal por conseguir un gran acuerdo. Un gran acuerdo que le dio una estabilidad económica al Consejo, porque ya sí estaban todas las competencias, por lo menos desde el punto de vista económico, dimensionadas y con un poco de caja para las cuestiones de ámbito general. Vale, aparte del desarrollo de determinadas competencias. Yo creo que estos 4 años, de verdad, bueno, pues las mayorías absolutas es lo que tienen. Te acomodas y creo que, aunque ha hecho una gestión el presidente buena, porque ha habido también una situación de pandemia y una situación compleja que yo tampoco quiero desde aquí quitarle mérito, la verdad es que no ha habido ningún avance. O sea, se ha hecho la gestión que se podía venir haciendo sin, como a nosotros nos gusta, avanzar, ¿no? No ha habido ningún avance. Y de hecho, si se firma el nuevo convenio cuatrienal, ahora entrando en el siguiente mandato, me da la sensación, ojalá me equivoque, me da la sensación de que va a ser continuista. Por lo tanto, hemos frenado. Con nosotros se pegó un salto y ahora queda así, en línea continua. Yo, o sea, en una paralela, ¿no? Yo creo que eso es un error. Y vendrá un mandato, pues, con una mayoría absoluta al Partido Socialista, espero que me equivoque, pero sin un avance para el Consejo Comarcal del Bierzo. Y eso es malo porque debe prestar servicios importantísimos a la ciudadanía. Y si seguimos con la misma dinámica, en Valladolid no les importa demasiado, no nos molestéis, y en la sede, en este caso, del edificio minero, pues seguimos a gestionar lo que tenemos, pues mal vamos. Pues, ahí ya estamos, tenemos un consejero. Intentaremos desde esa portavocía de Coalición por el Bierzo pues hacerle ver al presidente o presidenta, no sabemos quién va a ser, que esto debe pegar un cambio y que hay que ponerse de alguna manera a trabajar no en gestionar lo que es evidente, sino en intentar que el Consejo crezca. Es que los ayuntamientos tienen sus competencias topadas, pero el Consejo Comarcal tiene mucho todavía por conseguir, mucho, incluso de gestión interna, entre mancomunidades, entre ayuntamientos, etcétera. Yo creo que hay que avanzar ya ahí. Creo que es el momento de coger a las mancomunidades que tienen servicios deficitarios y que vengan a la ala del Consejo, que ya tiene una seguridad económica para poder prestar esos servicios. Yo no sé a qué estamos esperando, de verdad, lo digo sinceramente, yo no sé a qué estamos esperando. Bueno, pues el tiempo nos dirá sus apreciaciones, a ver cómo van. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Estamos seguros desde el Bierzo Digital que el interés general prevalecerá sobre los intereses personales, que a veces en este tipo de pactos pues suceden. Sabemos, confiamos en Coalición por el Bierzo y sus representantes, que lleguen a un acuerdo, que lleguen pronto, que nosotros lo podamos contar, y muchas gracias por haber venido este ratito a charlar con nosotros, y nada, buena suerte. Pues muchas gracias a vosotros, y nuestra suerte será la de Ponferrada, seguro. Muy bien. Y a ustedes, pues nada más, darle las gracias por su atención y emplazarles para dentro de 2 semanas para un siguiente Desayuno Digital con algún personaje de la actualidad del momento. Hasta siempre.